la obra de Carlos Jacanamijoy, uno la puede entender desde muchos puntos de vista. A mí me llama mucho la atención de Carlos su originalidad. Yo nunca había visto en parte de colores, de estructura plástica, algo similar. Y entonces, no creo equivocarme cuando digo que Carlos es único. Desde el punto de vista del sistema nervioso es muy interesante, porque alguien me podía preguntar, bueno, ¿y por qué le gusta? ¿Qué es lo que tiene de atractivo? Entonces yo diría, lo que tiene de atractivo es el uso de una geometría sumamente interesante, una geometría de tres dimensiones. La obra del maestro Jacanamijoy tiene dos características principales. Una, el color, que es lo que la gente más aprecia, porque tiene una paleta tan variada y con tantos matices que, por supuesto, tiene un impacto retinal tremendo. Lo segundo, que es lo más importante en realidad, viene a ser que él no pinta exactamente lo que el ojo ve, sino los espíritus que están en la naturaleza de acuerdo con las creencias de los ingas. Su uso de los colores, el modo de utilizar el espacio profundo de los colores es increíble. Es decir, yo miro una de esas figuras de Carlos y casi que uno puede caerse dentro de ellas. Es decir, siempre son de una enorme profundidad y de un bellísimo color. A mí me llama la atención que uno entiende, viendo el trabajo del maestro Jacanamijoy, lo importante de la originalidad. Y resulta que el maestro Jacanamijoy no tiene límite. Las cosas que traen siguen siendo tan lindas como fueron las primeras. Creo que con Carlos Jacanamijoy la abstracción alcanza un nuevo estadio. A partir de esta pintura comenzamos a ser conscientes de la contribución del mundo indígena colombiano a la cultura contemporánea. Hay que recordar que la presencia de los españoles en América aplastó el mundo indígena, y creo que Carlos representa precisamente la recuperación del pensamiento, las ideas y las creencias de ese mundo indígena. Por supuesto que las percepciones visuales son muy importantes en mi pintura. Aunque yo no tengo el sentido del olfato, yo trato de percibir, por ejemplo, el amanecer con los otros sentidos. Por ejemplo, con los colores, con el tacto, con el gusto. Entonces, a partir de esa sinestesia, se crean otros mundos para poder identificar el olfato de la naturaleza. Es muy importante el sonido también. Me interesa muchísimo y casi que trato de escuchar esos silencios también y traducírselos a los lienzos. Cuando termino la universidad es que acudo para hacer cosas originales a mi infancia, a mi memoria, a mis recuerdos, y retomo todo aquello que había dejado en algún momento congelado y paralizado en mi vida.
esa memoria desde mi infancia, pasando por mi adolescencia, hasta ahora, para ver cómo se ve desde ese otro punto de vista del mundo. Todos los colores yo trato de que, van conectados directamente con el, con los sentimientos, con la emotividad. Mi pintura en ese sentido es muy sensual. La idea es que pueda comunicar en la misma manera en que cuando yo tomo un pincel o una brocha o mancho una tela, se la comunique también al espectador en el momento en el que él observe la pintura ya terminada. La idea mía es hacer renacer todo aquello que fuimos, que somos y a partir de ahí reconstruir para poder recorrer con pasos firmes sobre el terreno y que no se pierda la memoria. Bye.